Es momento de llegar hasta donde antes viajaste solo con la imaginación. Perú está listo para hacerte sentir seguro, cuidado, protegido. Y llevamos años convirtiendo la distancia en arte, aplicando el máximo cuidado por los detalles. Ahora, todo lo que nos hace grandes nos permite volver a darte la bienvenida. Y estamos listos para que ese momento sea especial. Buenas tardes. A nombre de PROMPERÚ, les damos la más cordial bienvenida al webinar Proyectos de Turismo Sostenible liderado por mujeres. El primer punto a tratar estará a cargo de Sayuri Sakijama, miembro del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en PROMPERÚ, quien nos contará acerca del trabajo que se viene realizando en PROMPERÚ referente a este aspecto. El segundo punto a tratar estará a cargo de Usuela Achayap, vicepresidenta del emprendimiento Bosque de las Dúas, quien nos contará acerca de este emprendimiento ubicado en el distrito de Aguajú, en la región San Martín. El tercer punto a tratar estará a cargo de Melissa Tola, coordinadora de turismo sostenible en Aguamaqui, ubicado en Ollantaytambo, Cusco. Adicionalmente, se les informa que estamos contando con la presencia de Claudia López, quien es intérprete en lenguaje de señas. Les recordamos que pueden realizar sus consultas por el chat, las mismas que serán contestadas al final de todas las ponencias, para lo cual deben identificarse con su nombre completo, nombre de la empresa o institución a la cual pertenecen. Invitamos a Sayuri Sakijama, miembro del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de PROMPERÚ, a prender su micrófono para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sayuri Sakijama, soy miembro del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en PROMPERÚ, también jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien es a su vez el secretario técnico de este grupo de trabajo. Y el día de hoy voy a comentarles sobre los avances en igualdad de género en PROMPERÚ. Para empezar, ¿cómo iniciaron los temas de igualdad de género, enfoque de género en PROMPERÚ? Fue gracias a la cooperación internacional, que desde el 2009 impulsó diferentes proyectos, más que todo en el marco de las empresas exportadoras en el rubro textil, ya que ese es un grupo en el que se pueden encontrar empresas lideradas por mujeres, así como empresas en las que forman parte mujeres dentro de la cadena de producción en su mayoría. Como pueden ver, hemos trabajado con diferentes cooperantes. En el 2009 comenzamos con USAID, con un programa de capacitación en precios para empresas del sector textil y confecciones. Los cuadrados que están en verde son los proyectos en los que están involucrados, están dirigidos a empresas lideradas por mujeres o mujeres empresarias, y los cuadrados que están de otro color han sido proyectos que han tenido el tema de género en general, ¿no? Para poder realizar algún tipo de oportunidad comercial entre las empresas y los importadores internacionales o compradores. Bueno, continuando con el 2009, también tuvimos un proyecto con la Cooperación Andina de Fomento sobre el tema de comercio justo y ético, y también hemos tenido un proyecto con la Cooperación Española, AECID, y el International Trade Center. En el 2011, con el Centro de Comercio Internacional, también para empoderamiento de las mujeres peruanas en las empresas alpaqueras, nuevamente con el sector textil. Y en el 2016 tuvimos una participación con la fuente cooperante australiana, que como resultado de esta actividad regresamos a PROMPERÚ para poder definir qué es una empresa liderada por mujer. ¿No?
conversábamos de que no solo es de que la gerente general sea mujer o que haya más del 50% de los socios sean mujeres, sino también aquellas empresas donde distintos grupos o distintas mujeres están en puestos de cargo importantes y con eso lideran a la empresa, ¿no? Como resultado de este proyecto de cooperación, pudimos luego también armar programas específicos para mujeres empresarias dentro de PROMPERÚ, que fueron uno de los primeros ejercicios que tuvimos en ese marco, ¿no? También tuvimos otro proyecto con TFO en el 2000. En el 2019-2021 continuamos con los proyectos para el empoderamiento de la mujer y para que las mujeres empresarias puedan tener mucho más oportunidades. Y este año, en el 2021, la cooperación canadiense, en el marco de un proyecto en el que busca llevar a mujeres empresarias a Canadá para que puedan tener mayores oportunidades, especialmente en el sector agroexportador, el primer módulo estaba dirigido a los funcionarios de PROMPERÚ. Y en ese módulo reactivamos el grupo de trabajo para la igualdad de género y nos pusimos como meta crear una política para lo que es igualdad de género dentro de PROMPERÚ, con un eje interno, un eje externo, y que nos permita tener lineamientos claros de cómo vamos a tratar este tema dentro de la entidad y cómo vamos a buscar que nuestros clientes, que son los turoperadores, los exportadores, inversionistas, entre otros, puedan beneficiarse de las oportunidades que podríamos abrir en el marco de la igualdad de género. Bueno, acá está el marco legal peruano por el cual se constituyó el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en PROMPERÚ, el Plan Nacional de Igualdad de Género de 2012 al 2017 y el Decreto Supremo 005-2017 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que impulsaba un mecanismo de igualdad de género para las entidades del gobierno nacional y el gobierno regional. A raíz de eso es que en el 2017 se constituye el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de PROMPERÚ, el cual luego en el 2019 hemos tenido que actualizar los miembros, ya que cambió la estructura orgánica de PROMPERÚ, se incorporaron la dirección de oficinas regionales, la dirección de promoción para las inversiones empresariales, y la dirección de las oficinas regionales se reincorporó a PROMPERÚ, por lo cual actualizamos a los miembros de este grupo de trabajo. Aquí podemos tener una mirada de quiénes lo conforman. Y este fue el equipo que se juntó a inicios de este año en el marco del módulo que les comentaba de la cooperación canadiense. Y en conjunto, luego de varias reuniones, tuvimos como 2 meses, 3 meses de reuniones para poder definir un plan de trabajo, definir una política y estos ejes que les venía comentando, ¿no? Entonces, ¿qué es igualdad de género para PROMPERÚ, no? Bueno, PROMPERÚ promueve la igualdad de género, la igualdad de género de oportunidades y equidad en todos los procesos y servicios de la organización. Asimismo, propicia un entorno laboral equitativo y sin discriminación. El tener esta política nos va a ayudar a que podamos impulsar acciones desde dentro, desde el eje interno, y hacia afuera, hacia nuestros clientes y potenciales clientes de PROMPERÚ, brindando mayores oportunidades. En el caso del eje interno, entre los principales objetivos tenemos brindar un ambiente laboral seguro, equitativo, de mutuo respeto. Básicamente aquí lo que hemos identificado, porque para poder hacer este plan de trabajo hicimos encuestas al equipo de PROMPERÚ y dentro de ello identificábamos de que, si bien es cierto, no hay mucho hostigamiento sexual en PROMPERÚ, ya que tenemos en su mayoría la población del equipo de PROMPERÚ es mujer, somos mujeres, igual existe hostigamiento en otros espacios y hay ausentismo, ¿no? Entonces hemos querido dentro del plan tener campañas de sensibilización, espacios en los que se pueda comentar estos temas y de esa manera reducir el ausentismo laboral. Otro de los objetivos también es aumentar la percepción positiva de equilibrio laboral y personal, promover y aplicar el enfoque de igualdad de género en las comunidades
en las comunicaciones, documentos y actividades internas. Por ejemplo, aquí algo de lo que hemos se identificó es de que no vamos a usar términos que, por ejemplo, siempre trabajábamos con promperuano, promperuanas, estimados, estimadas, ¿no? Sino trabajar con palabras que engloben al grupo humano con el que se está trabajando y de esa manera que haya una inclusión, ¿no? Por ejemplo, en lugar de estimados, ¿no? Colocar buenos días, equipo, ¿no? Y de esa manera se sientan todos involucrados. En el caso del eje externo, ¿no? Tenemos el promover el ejercicio de los derechos económicos y sociales de nuestros clientes. Y dentro de aquí, como les mencionaba, de que ya existía una definición de que es una empresa liderada por mujer para el equipo de promoción de exportaciones, ahora lo queremos extrapolar también para inversiones y para turismo. Y entre las conversaciones que teníamos es de que ya no vamos a hablar solamente de empresa liderada por mujer, sino organizaciones lideradas por mujer, ya que trabajamos con empresas, pero también trabajamos con asociaciones, con distintos tipos de organizaciones, con gremios, etc. Entonces decidimos ampliar ese rango. Es importante también que puedan identificar ese vínculo, ¿no? y las oportunidades que se abren cuando trabajamos en el tema de igualdad de género y se promueve con los pares que pueden comprar esa oferta de destinos turísticos o productos exportables del Perú hacia el mundo, ¿no? Otro de los objetivos principales de este eje externo dentro del enfoque de igualdad de género que está promoviendo PromPerú es igual promover la igualdad de género entre los stakeholders, y para ello vamos a comunicarle a los diferentes gremios, empresas, DIRCETURES, gobiernos regionales, ministerios y otras entidades públicas y privadas cuál es nuestra política, que conozcan también nuestros indicadores y que pueda eso invitarlos a trabajar alianzas estratégicas para que en conjunto podamos promover y visibilizar el esfuerzo que hacen las mujeres empresarias dentro del sector turismo y el sector comercio exterior. Bueno, y en el marco de estas acciones también es que estamos ahorita participando en este webinar de turismo para proyectos de turismo sostenible liderados por mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a Yuri por la presentación. Continuamos con Uciela Achayap, vicepresidenta del emprendimiento Bosque de las Nubes. Y la invitamos a prender su micrófono, por favor. Buenas tardes, Elizabeth. Bueno, voy a hablar cómo se inició el proyecto del Bosque de las Nubes, ¿no? Es una iniciativa muy buena que habían hecho las madres, unas madres pensando en su futuro para sus hijos, porque veían la pérdida del bosque, la pérdida de plantas medicinales, los cultivos, las costumbres, todo estaban perdiendo. Por eso ha habido tres mujeres que han pensado, ¿no?, iniciar rescatar las plantas. Entonces, en 2008 iniciamos con 25 mujeres, pero en la actualidad contamos con 80 mujeres, ¿no? Bueno, con esas 80 mujeres trabajamos, hacemos cada visita y, bueno, igual compartimos con ellas, retornamos cada visita que hay en el Bosque de las Nubes. Y eso es la iniciativa que hemos tenido con las nubes y gracias a ellas también. Es una buena iniciativa viendo de costumbre, de tradición, porque de ello nosotros hemos vivido. Entonces, ellos son una imagen que han contado viendo el futuro, porque algún día los hijos no pueden sufrirlo. Y eso es lo más importante para nosotros, porque por ello hemos aprendido muchas cosas de lo que nunca hemos querido aprender. Pero yo me siento orgullosa por el aprendizaje de ellos que yo ahora lo tengo. Gracias. Y Uciela, cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto del proyecto en las mujeres de la comunidad?
Bueno, el impacto de las mujeres ha habido varias, ¿no? Como por ejemplo, estaba hablando de las plantas medicinales, hemos podido rescatar de diferentes jengibres y también, hemos reforestado las plantas, los árboles, y aparte de ello, hemos podido elaborar las latitas y las latitas infusiones que nosotros ahora nos contamos con el diseño también gracias a los hombres y las mujeres fueron partícipes para que pueda haber un diseño, para que podamos competir con diferentes instituciones. Entonces, gracias a los diseñadores y gracias a Saía Takiwasi nos apoyaron, ¿no? Ellos son nuestros aliados. Entonces, fuimos ganadoras como tercer puesto de Latinoamericana. Entonces, esta latita contiene de color verdecito, contiene de clavo vasca, agua y manto, canela y, bueno, esos productos son naturales de acá de la comunidad. Igual de jengibre también está a base de cáscara de cacao, vainilla, stevia. Este producto habíamos empezado a trabajar desde 2008 rescatando las plantas medicinales, lo que antes los abuelos tenían, pero después los jóvenes no tenían interés, lo habían perdido, ¿no? Entonces nosotros ya ahora nos contamos con unas latitas que está diseñado y además nuestros hijos también ya aprenden nuestro idioma, no tienen vergüenza, ya pueden, o sea, agrupar un grupo de jóvenes para que puedan practicar la danza. Algunos se van en un concurso hasta Moyobamba, no tienen esa timidez, usan su traje cuando hay actividades, ya practicamos el costumbre, ya no somos como antes, que bueno, por mí, por mi parte, yo era una mujer que tenía timidez, tenía vergüenza, a la vez no quería saber nada lo que es mi idioma, porque para mí era vergüenza hablar en mi idioma guajún. Era vergüenza enseñar a mis hijos y no pude, o sea, valorar lo que valgo, lo que soy, pero ahora estoy agradecida por esas tres mujeres y además tanto a Conservación Internacional, porque ellos fueron los que nos empujaron para poder trabajar y así tener mucho valor como mujer guajún. Qué interesante. Y Uciela, ¿qué acciones están realizando o piensan hacer para adaptarse a esta nueva normalidad? Bueno, en esta acción para realizar o adaptar esa normalidad, bueno, fue difícil, ¿no? Primero, contando de antes lo que nosotros hemos vivido antes de pandemia, por ejemplo, antes las visitas eran diferentes. Los turistas venían y nosotros cuando ya iniciábamos a recibir a ellos, primero lo que hacíamos, pintábamos su cara como nuestro costumbre siempre lo hacemos, es nuestro maquillaje. Antiguamente vienen así, entonces nosotros también lo tomamos así, lo maquillábamos los hombres, tanto las mujeres, ¿no? Entonces saludábamos en abrazos, a veces cuando hay la danza, danzábamos entre grupo, todos sonriendo, sin mascarilla, o sea, cada uno con su pareja, agarrando en su mano, bailando. Compartíamos con ellos. A veces cuando hay, o sea, conversaciones, cuando nos preguntaban nuestra costumbre, nos contábamos ahí cerca, nos pasábamos la mano, pero ahora la diferencia, lo que estamos haciendo, bueno, primero lo que hacemos en la entrada es entregamos los collares con desinfectados, con alcohol, con termómetro, o si no, con temperatura, todo lo hacemos allá. Y además el guiado, una persona elegida, hace sus guiados. Y en el buffet, por ejemplo, en el buffet lo hacemos, o sea, lo repartimos cada uno para que ellos puedan tomar, ¿no?, con su propia mano. Porque ahora que con ese protocolo, por esa normalidad, no se puede acercarse más, ¿no? Igual los cantos también un poco alejado.
No es como antes. A veces abrazábamos un árbol grande para conectarnos con el bosque y así poder sentir su aroma, su aire puro, ¿no? Entonces, eso todo manejo nosotros hacíamos antes, pero ahora no es así. Todo con ese protocolo hemos alejado. Además, ya nos contamos con el sello Travel, porque es algo muy importante para nosotros como mujeres indígenas Aguajún, que nos encontramos trabajando en el bosque de las Nuas, para que los visitantes o turistas puedan venir con buena seguridad, porque es algo que nos beneficia a nosotras, porque significa mucho que las mujeres Aguajún ya cuentan con un sello Travel, ¿no? Entonces, los turistas pueden venir con tal seguridad para que puedan visitarnos a nosotras, ¿no? Eso es lo que nosotros nos contamos acá en el Bosque de las Nuas, en la comunidad que actual estamos trabajando, ¿no? Y bueno, es todo lo que yo quería compartir, lo que estamos trabajando en el Bosque de las Nuas. Es importante saber nuestra costumbre, cómo hemos vivido antes y cómo vivimos ahora, pero yo doy gracias a ustedes, gracias a todas las instituciones que nos brindaron a nosotros como parte Aguajún, porque es algo muy importante para nosotras. A veces antes no hemos podido saber, pero ahora ya sabemos todo. Qué importante ha sido nuestro bosque, qué importante ha sido nuestra costumbre, qué importante ha sido nuestro idioma. Nunca hemos sabido valorarlo, pero ahora como ya sabemos que es muy importante para nuestros hijos, nietos que van a venir, porque cualquier momento que nosotros no dejamos algo para los hijos, algún día los hijos pueden sufrir. Entonces, es la mentalidad, es el futuro que nosotros realizamos para algo mejor de nuestra comunidad. Muchas gracias, Susiela. Muchas gracias. A continuación, un video sobre el Bosque de las Nuas en la región San Martín para que todos los participantes podamos apreciarlo. Nuas significa mujeres en Aguajón. Las Nuas cuidan, como solo pueden hacerlo las mujeres, 9 hectáreas de bosque en la comunidad de Champullaco. Escogieron este lugar porque sus madres les enseñaron dónde habían más plantas medicinales. Ahora, son responsables de transmitir esta sabiduría ancestral. Es su turno de estar al mando. Este les va a brindar la oportunidad de mostrar al mundo la potencialidad que tiene este bosque, revalorar su cultura y mostrar al mundo cómo se vivía antiguamente cuidando el bosque y aprovechando sosteniblemente de esta naturaleza. Yo me estaba olvidando mi cultura, mi abuelita me enseñó y ahora tengo orgullo lo que voy a mostrar al mundo. Ellas lo escogieron, ellas lo protegen, ellas saben lo que hacen. Ellas portan una sabiduría milenaria. Sigamos su senda. Es la correcta. Muchas gracias. Ahora damos pase a Melissa Tola, coordinadora de turismo sostenible en Aguamaki, y la invitamos a prender su micrófono, por favor. Hola, Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Quisiera, por favor, que nos cuentes cómo se inició la idea del proyecto y por qué se hizo. Bueno, Aguamaki es una organización sin fines de lucro que empezó en el 2019, trabajando acá con las comunidades rurales de Ollantaytambo. Empezamos con 10 mujeres, capacitando a 10 mujeres a pedido de ellas, porque querían ver una manera de cómo ayudar a su familia económicamente. Dado que ellas son tejedoras desde muy niñas,
Ellas pidieron si es que se les podía capacitar y ver cómo ellas poder tener un propio proyecto, ¿no? Entonces empezamos bajo este concepto, ayudar a las mujeres de zonas rurales para que tengan su propio negocio en textilería. Ya han pasado casi 11 años desde nuestros inicios. Ahora somos 180 mujeres y no solamente tenemos la parte de textilería, tenemos textilería, tejido a palitos y turismo rural. Son 8 cooperativas diferentes que están a lo largo del valle de Patacancha, que está cerca a Ollantaytambo, ¿no? Interesante, interesante. Y Melissa, ¿y cuál ha sido el impacto del proyecto en las mujeres de la comunidad de Ollantaytambo? Bueno, es muy interesante el impacto que se ha dado, dado que antiguamente el hombre era el único, lo que se creía acá en la sierra, ¿no? Que el hombre era el único que podía traer ayuda económica a la familia. A través de estas capacitaciones y estos proyectos, las mujeres han podido estar involucradas en tener su propio negocio. Están exportando su textilería fuera de Perú y están haciendo tours dentro de sus comunidades. Entonces, de esta manera pueden ayudar a su familia económicamente. Entonces, ya son 2 sueldos que entran a la familia que están enfocados netamente para el bienestar de los hijos, de la familia, ¿no? Entonces se puede ver que las construcciones de las casas son mejores, los hijos están teniendo mucha mejor educación. En el tema de salud ya pueden bajar a Ollantaytambo, al pueblo, y pueden ir a la posta, pueden ir al doctor, pueden atenderse en el Cusco, ¿no? Entonces, de igual manera se ve en las mujeres que ya están más empoderadas, más seguras de ellas, ya no hay tanta timidez, por ejemplo, en el tema del turismo, ¿no? Ya no hay tanta timidez con gente que viene de fuera, al contrario, están como muy agradecidos que venga gente de fuera. Entonces, se ve que está creciendo el tema de turismo y textilería dentro de la comunidad, ¿no? Es bueno recalcar que de esta manera ellos están guardando tradiciones, están guardando el idioma quechua, están teniendo muy presente que su cultura es única, ¿no? Y que es importante compartirla con el mundo de afuera, que es totalmente diferente. Muy bien, gracias. Y Melissa, ¿y qué acciones piensan realizar o adaptar para esta nueva normalidad? Bueno, durante la pandemia tuvimos que afrontar el tema que se cerraron las entradas a las comunidades y que nadie podía bajar, nadie podía trabajar, ya no habían turistas, ya no había exportación. Entonces, lo que hizo Aguamaki como organización sin fines de lucro fue conseguir ayuda del exterior, de donantes, y de esta manera hemos conseguido llevar víveres a las cooperativas con las que trabajamos desde abril del año pasado, y lo seguimos haciendo, ¿no? Cada una entrega al mes con las diferentes cooperativas con las que estamos trabajando. En el área de textilería ya empezó un poco más fuerte el tema del tejido, entonces ya tenemos pedidos de gente de fuera. No tanto como los años anteriores prepandemia, pero ya se está levantando un poco ese mercado. Y en el tema de turismo, lamentablemente, no podemos todavía hacer tours, ya que el turista extranjero todavía no está viniendo como venía antes, ¿no? Que ese es nuestro mayor grupo objetivo. Entonces, lo que hemos decidido hacer es comenzar con las capacitaciones ahora que ya hay las vacunas, ya llegaron por acá, entonces ya es más accesible poder entrar a la comunidad y seguir los protocolos de no tener reuniones, digamos, en cantidades, ¿no? Entonces, hemos empezado con capacitaciones en cuanto a marketing, diseño,
reforzar un poco el tema de turismo, porque claro, con 2 años de no hacer tours, uno se olvida un poco el speech que da a los pasajeros, ¿no? Entonces, hemos entrado a este tema de capacitarnos y mientras que esperamos tener de vuelta al turista extranjero, que es el que visita las comunidades altoandinas, ¿no? Muchas gracias Melissa por todo esto que tú nos has comentado, súper interesante las acciones que vienen realizando en Ollantaytambo, en la región del Cusco. Muchas gracias. Finalmente cerraremos con... Ok, damos entonces muchas gracias a Sayuri Sakihama, miembro del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en PROMPERÚ, por la presentación acerca del trabajo que vienen realizando en nuestra institución. También agradecemos a Osiela Achayap, quien es vicepresidenta del emprendimiento Bosque de las Nuguas en el distrito de Aguajú, en la región San Martín. También agradecemos a Melissa Tola, quien es la coordinadora de turismo sostenible en Ahuamaki, en el distrito de Ollantaytambo, en la región del Cusco. Y ahora, pues bueno, son experiencias súper enriquecedoras que hemos visto de trabajos con mujeres o liderados por mujeres. Y ahora vamos a dar pase a las preguntas del público que nos acompaña, ¿no? Bueno, la primera pregunta que tenemos es para la señorita Usiela, ¿no? Se han quedado muy impresionados con los productos terminados. Dice, ¿dónde pueden conseguir estas latas de los productos de jengibre que mencionó en su exposición? ¿En dónde puede comprarlas? Esta pregunta viene, entiendo, desde Lima. Hola, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, buenas tardes. Usiela, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Todos los ponentes pueden prender su cámara y su micrófono, si desea. De acuerdo, Usiela. A ver, cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir estos productos maravillosos? Buenas tardes nuevamente. El producto terminado podrían encontrar a Lima, Tarapoto y acá directamente en la comunidad donde nosotros encontramos en el distrito Aguajún. Ah, muy bien. Entonces en Lima, en Tarapoto y en el mismo distrito de Aguajún. Muy bien. Entonces, excelente. Y también hay otra pregunta para ti, Usiela. Dice, la gente extranjera puede adquirir sus productos, si es así, ¿dónde? ¿No? ¿Tienen alguna comunidad digital, algún sitio web donde puedan adquirir estos productos? O sea, para alguien que no reside aquí en el Perú. Bueno, único consulta, o sea, conversar directamente es con nosotras, o sea, con las directivas, prácticamente nosotros somos lo que manejamos. En página web podrían encontrar www.infusionnua, ¿no? Ahí van a indicar en dónde está ubicado todo el lugar donde se pueden adquirir para las compras, ¿no? Muy bien, Usiela, acabo de ver, hay una página web, un sitio web que se llama nuwainfusiones.com. Sí, gracias. Excelente, muy bien. Y si deseamos visitarlas a ustedes ahí en el distrito de Aguajún, en San Martín, ¿cómo se puede hacer? Es otra pregunta. Bueno, primero la coordinación hacemos. Por ejemplo, por momento está encargada yo, directamente contratan con mi número. Hacemos una coordinación cuándo, en qué momento, cuántas personas van a asistir en el bosque para ya poder recibir a los visitantes de cualquier sitio que vienen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre hacemos, la coordinación, o si no, a través de CEI Internacional, Conservación Internacional, y bueno, ellos también nos dan un apoyo para ya poder, como te digo, tener esta conexión con la gente que quieren venir. Muy bien, muchas gracias, Usiela. También tenemos aquí ahora una pregunta para Melissa Tola, quien es la coordinadora de turismo sostenible en Ahuamaki, ubicados en Ollantaytambo, ¿no? Preguntan, ¿cuál es la dirección en Cusco? Melissa, si por favor puedes absolver. Gracias, Usiela, anteriormente. Hola, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Ollantaytambo.
Nuestras oficinas quedan en Ollantaytambo y si se quieren comunicar con nosotros pueden entrar a nuestra página web, que es aguamaki.org, y ahí comunicarse con los emails que hay, si es sobre tours o sobre ventas, ¿no? También tenemos una tienda en donde pueden encontrar nuestros productos en el mismo Ollantaytambo, camino a las ruinas principales, ahí nos van a encontrar. Ajá, ok, entonces la página web de ustedes es aguamaki.org. Correcto. Correcto, muy bien. Dice, en Instagram también se les puede, también se pueden ver sus productos. Pregunta para Melissa. Sí, también se puede ver nuestros productos. En Instagram, como... en la página web, en la, como Aguamaki Perú. Y en la página web también tenemos una tienda online. Online, perfecto, perfecto. Ok, gracias. Tenemos, gracias Melissa. Tenemos otra pregunta para Uciela. Dice, ¿ustedes hacen algún tipo de tratamiento con plantas para los visitantes, no? Bueno, por momento estamos ya, como ya recién hemos implementado las plantas medicinales, estamos ya nuevamente implementando más plantas. Entonces, ya como recién hemos rescatado unas cuantas plantas, entonces, ya estamos ahí iniciando nuevamente, entonces estamos esperando ya tener todo listo, implementado las plantas, o sea, una planta que tenga mayor, o sea, ventaja, ¿no? Para ya poder atender a los visitantes, cualquier enfermo que venga, ¿no? Ya para poder tener esa cura. Entonces, por momento ya tenemos todavía recién implementando ya de acá, un año más ya vamos a tener una planta bien implementada ya para poder empezar con el tratamiento. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Uciela. Para lo que es el número telefónico del Bosque de las Nuas, por si acaso lo tienen en su propio sitio web de las Nuas, se encuentra este número. También hay una pregunta para lo que es Melissa. ¿Cómo ha impactado este proyecto en la siguiente generación? No en las mujeres con las que iniciaron, que ya son señoras, son madres, sino ya para las hijas. Para las hijas, bueno, al ellas tener, viendo el ejemplo de las mamás, ¿no? Que están vendiendo los textiles, que están subiendo personas para ver sus tours, las niñas y las adolescentes se ven muy interesadas y muy involucradas en el tema ¿no? Entonces, ha crecido las ganas de seguir pasando esta tradición de textil, de aprender más sobre su cultura, mantener el quechua siempre presente. Y muchas de estas, las hijas de las señoras con las que trabajamos, por ejemplo, ya tienen la oportunidad de ir a la universidad, entonces van a la universidad, estudian carreras como turismo o cosas relacionadas con las que puedan ayudar a la comunidad. Entonces vuelven a la comunidad y lo aprendido lo enseñan y lo practican en la misma comunidad, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Melissa, también por tu respuesta. Bueno, hay varias preguntas que se están repitiendo, como que repitas, por ejemplo, la página web de Aguamaki. Por favor, Melissa, si fueras tan amable. Sí, es aguamaki, maki, M-A-K-I, punto O-R-G. Aguamaki.org, ¿ya? Para los participantes que están volviendo a preguntar. Aquí, ahora, gracias. Ahora aquí hay una pregunta para Uciela, dice... ¿Han pensado en incrementar la variedad de infusiones, es decir, de otras hierbas, de otras plantas medicinales? Bueno, sí, hemos pensado, pero como recién ya también nosotros hemos iniciado la venta este año, ya por ese motivo, ya como no tenemos bastante materia prima,
Ya, vamos a implementar lo que es de jengibre y de clahuasca acerca de la infusión que ya tenemos en nuestra mano, la marca Nua. Entonces, del mismo producto vamos a implementar, pero de acá más allá estamos a implementar más infusión, porque acá en las comunidades, en Aguajún, tenemos bastantes plantas medicinales, como por ejemplo jengibre, piripiri, de fracturas, ayahuasca, todas esas plantas tenemos acá en la comunidad. Entonces, primero lo que queremos terminar es con esa infusión, porque nos hace falta la materia prima, porque ya hemos iniciado con huertas pequeñas y para ya vender y llevar en un mercado grande no se puede, ¿no? Porque son huertas pequeñas y no nos alcanza a elaborar el producto. Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta aquí que dice de Cristina González, dice, para las mujeres, que es la primera, también tienen emprendimientos, dice, para las mujeres Aguajún también tienen emprendimientos artesanales, por ejemplo, collares, pulseras, aretes. Sí, bueno, quería comentar una parte, gracias a esa pregunta. Bueno, aparte de eso, de las plantas, rescate de cultivos, de la yuca, todo, también ya hemos aprendido a desarrollar, o sea, implementar, trabajar, ¿no?, lo que es los collares. Como por ejemplo, mayormente hacían los mayores, pero ahora ya involucran los jóvenes, señoritas. Sí, implementamos, ya tenemos ya los collares hechos. Cuando hay algunas visitas de los turistas, de ahí ya vendemos, ya cada mamá que elabora su collar ya vende su producto, ¿no? Y eso sí hay de los trajes, ventas de trajes, de tinajas elaborado con greda, ¿no? Y de platos, por ejemplo, de collares, de aretes, sí, ya tenemos, ya contamos con ese producto. Ok, listo. Aquí hay otra consulta, dice, ¿cuán importante ha sido el apoyo y la orientación de diferentes organismos para que puedan realizar los emprendimientos que realizan? Es una pregunta de Cristina. Para Uciela, o sea, dice, ¿cuán importante ha sido el apoyo y la orientación de diferentes organismos para que puedan realizar los emprendimientos que realizan? Bueno, para nosotros como mujer y Aguajún fue importante, porque mayormente el trabajo solamente era para los hombres, porque antiguamente las mujeres tampoco no tenían esa ventaja ya para poder sobresalir y tener este futuro, ¿no?, para su bienestar, de su familia y de sí misma, porque el miedo era que cada mujer Aguajún solamente se encargaban cuidar a los niños, atender al esposo, irse en su chacra y preparar su masato, solamente era, ¿no? Pero gracias a estas instituciones dieron que nosotros como Aguajún, mujer Aguajún, y tanto con los hombres, somos el mismo persona, tenemos el mismo fuerza. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué dejar, o sea, abajo? ¿Por qué dejarlo, o sea, más atrás, discriminarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, eso fue la idea. Ahora ya tanto capacitación que habían llevado las nuevas, y ahora ya saben, ya se habían puesto la lente y mirarse y decir, yo sí puedo, yo sí puedo, somos la misma persona, tenemos la misma fuerza, y entonces, ¿qué falta? Lo que falta es sobresalir más allá, dejar el miedo por atrás, y hacer lo que nosotros queremos lograrlo, como aquellos hombres que lo hacen, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos brindaron, y eso fue la importancia para nosotras. Muchas gracias, Uciela. La misma pregunta para Melissa y para Sayuri. Melissa, por favor, repito la pregunta. ¿Cuán importante ha sido el apoyo y la orientación de diferentes organismos para que puedan realizar los emprendimientos que ustedes realizan? Bueno, en nuestro caso, nos sirve bastante el apoyo que viene de afuera, netamente económico, ya que con ese apoyo económico nosotros podemos realizar
los diferentes talleres y poder empoderar a las mujeres de las diferentes comunidades, ¿no? Como lo mencionaba Uciela, es súper importante recalcar que el tema de que las mujeres también pueden trabajar igual que los hombres, que también pueden tener un ingreso económico y ayudar de esa manera a la familia. Entonces, creo que en la realidad peruana falta bastante que a la mujer se le repita que somos iguales y que también podemos. Y que si nos juntamos en un grupo y tenemos una misma visión, vamos a salir adelante y se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que el tema de la organización, el tema de empoderar a la mujer y siempre repetirle a las mujeres que nosotros podemos y que podemos seguir adelante y que podemos tener nuestros negocios, pues es súper importante, ¿no? Entonces, sin el apoyo que nosotros recibimos económicamente, no podríamos hacer estos talleres, ¿no? Que duran casi la mitad del año, todos los años, ¿no? En las diferentes comunidades. Entonces, sí, eso. Muy bien, muchísimas gracias, Melissa. Vemos que siempre trabajar haciendo sinergia es súper importante, ¿no? De los diferentes actores o stakeholders que nos acompañan. Pues bueno, Sayuri me comenta que ha tenido por un tema de conexión, no está en este momento. Sin embargo, creo que ya con el tema de las preguntas hemos absuelto la gran mayoría. Hay varias de ellas que son bastante similares. Les agradecemos a cada una de las ponentes, Sayuri, a Melissa Tola, de Aguamaki, ubicado en Ollantaytambo, en la región del Cusco, y también ya se restableció la conexión de Sayuri. ¡Ay, qué bueno! Sayuri, entonces, hago la pregunta para ti. Dice, ¿cuán importante ha sido el apoyo y la orientación de diferentes organismos para que puedan realizar los emprendimientos que realizan? Gracias, Elisa. Sí, y al igual que Uciela y Melissa, destacar que la cooperación nos ha apoyado muchísimo en PromPerú. Al inicio, para que podamos conocer las tendencias, ver todas estas oportunidades que existen para empoderar a la mujer, y más que todo a la mujer empresaria. Y como lo dice Melissa, ¿no? Es necesario repetir a la mujer peruana que somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. Y la cooperación nos ha ayudado con eso. O sea, hay varios países que ya tienen estos temas mucho más avanzados, y por ese avance voltean hacia la cadena productiva y buscan de que existan, o sea, quieren apoyar para que sus insumos, materia prima, lo puedan conseguir con empresas lideradas por mujeres, empresas empoderadas, ¿no? Por mujeres. Y la cooperación nos ha ayudado a eso, a poder canalizar esos esfuerzos, a poder canalizar el presupuesto que quizás desde el Tesoro Público no estaba originalmente dirigido para empoderar mujeres, pero a través de la cooperación sí. Y con eso hemos podido lograr que con el tiempo ya los recursos ordinarios que nos destina el Ministerio de Economía y Finanzas también puedan aplicarse para estas acciones. Ok. Muchísimas gracias a Yuri por tu aporte. Pues bueno, vamos a finalizar este webinar. Agradezco a Uciela Achayap del Bosque de las Nubas, a Melissa Tola de Aguamaki, ubicado en Ollantaytambo, el Cusco, a Sayuri, bueno, quien es miembro del el equipo de trabajo de igualdad de género en PromPerú. Les agradecemos a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias a nombre de PromPerú y que tengan ustedes una maravillosa tarde. Este video va a estar colgado en las redes de PromPerú, así que lo podrán ver ahí luego con sus demás colegas o volverlo a ver si en caso no lo vieron completo. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos hasta próximo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.